Mire, mijo, siempre revise su pistola, porque de ello le va la vida. Siempre mire a su contrario en los ojos. Dispare y amasíe sus piernas. Buenos disparos, mijo. Estás progresando muy rápido. Bueno, ya vámonos, porque ya nos tardamos. ¿Puedo disparar otra carga, papá? Ya no, mijo, ya es tarde. Y tu madre nos debe estar esperando para comer. Está bien, pero ¿venimos el domingo? Es una promesa, mijo. Pero vamos a traer a tus hermanos. Está bien, papá. Al paso que vas, hijo, tú vas a ser mejor tirador que yo. Vámonos. ¡Felimón! ¡Felimón! ¡Sal! ¡Necesito hablar contigo! ¡Lárguense de mi casa! ¿Qué te pasa, Felimón? Esa no es la forma de recibir un amigo que te presta dinero para que trabajes tus tierras y se te quite el hambre. Yo no soy amigo de ladrones y asesinos.
Tienes un pincho hocico muy grande, cabrón. Y ya me cansé de esperar. Y quiero que me pagues todo lo que me debes. Ya te quedaste con toda mi cosecha al precio que quisiste. Ya no te debo nada. Pues este papel dice otra cosa. Y si no me pagas para el fin de semana, me quedo con tu mugroso rancho. Imbécil, pensabas ganarme. Ustedes, levántenlo y amárrenlo. Perros desgraciados. Tan machito, cabrón. No hay nadie adentro, patrón. Qué lástima que tu vieja no está aquí. Si no, nos hubiéramos divertido y le hubiéramos hecho una rebajita. ¿Cómo ves? No es que dude de ti, pero por aquello las dudas de que no me pagues, prefiero no correr el riesgo. Y que me firmes este documento. Ah, conste que aquí voluntariamente tú me estás firmando que me quedo con tus terrenos. Si no me pagas, suéltale una mano. No te firmo ni madres, cabrón. ¡Amárralo! ¡Pare! ¿Qué le pasa, señora? Por poquito le atropello. ¿Está loca o qué? Señor, están golpeando a mi marido. Ayúdeme, por favor, allá. Súbase pues, vamos. Así no podrá firmar. Si los muertos votan, que no puedan firmar. Bueno, ya venía prevenido. Por aquello las dudas de que no supiera escribir. Ayúdame. Ustedes agáchense y no salgan por ningún motivo. ¿Tú quién eres? ¿Qué quieres? ¿Qué se te perdió? No se les hace que son muchos para uno solo. ¿Eso a ti qué te importa? ¿Qué eres, policía? ¿O qué chingados? No, no soy policía. Pero no pueden seguir golpeando a ese hombre. Si sabes lo que te conviene, lárgate de aquí antes de que te agarremos a balazos por andar metiendo tus narices donde no te llaman. No soy hombre de problemas, pero tampoco soy un cobarde. ¿Por qué no se largan de aquí? Y todos en paz. Dicen que el que por su gusto muere, hasta la muerte le sabe.
¡Lárgate de aquí! ¡Llévate a tu gente! Mira nada más cómo te dejaron estos asesinos. ¿Quiere que lo lleve con un doctor? No es necesario. Solo son golpes. Estaré bien. Dejaron estos papeles tirados, papá. ¿Por esto es por lo que vinieron? Le pedí prestado para comprar mi semillita y sembrar mis terrenos. Pero con los intereses que me cobró, terminó por quedarse con toda mi cosecha. Pero no me dio la letra y venía a que le pagara de vuelta. Ahora ya no van a tener con qué cobrarte. Gracias por habernos ayudado, señor. Sin habernos conocido. ¿Cómo podremos pagarle? No me deben nada. Solamente tengan cuidado con la gente que hacen tratos de aquí en adelante. No volverá a pasar, se lo aseguro. Bueno, pues nosotros nos vamos. Mi esposa me va a estar esperando. Vámonos, mijo. Sí, papá. Se antojaban a los que la pretendían. No sabían lo que arriesgaba. De agallas y muy bonita, con las garras afiladas. Hombre que la pretendía, vale más que se tanteara. La muerte veían en ella. Todo es que la traicionaba, pisteando con sus amigos. Pura coronita helada. Era de armas tomar la México americana, se llama Eli Esquivel. Es por si alguien preguntaba. Están muertos, pinche chamaco. No tenía nada que ver en esto, pero ya ni modo. Vámonos. Venir.
señora Carolina, muy guapa y joven, por cierto. Solita estaba en su casa cuando llegó aquel momento que su novio la matara, y así pasaron los hechos. Quizás empezó a golpearla, ella murió tristemente, y él pensó en escaparse, se arrepintió de repente, solo se quitó la vida aventándose de un puente. Tus hijos se encuentran bien, tal vez mirando tus fotos y tu troca les calé. Tus familiares te lloran y tus amigos sinceros. Ese coro de la iglesia, también grupo los camperos, lindas melodías cantaban encomendándote al cielo. Ya con esta me despido, adiós mis padres queridos, mis hermanos y mis hijos, adiós todos mis amigos. Yo ya me voy con Diosito, así sería mi destino. Vente, vamos a bailar. No puedo, estoy que vengas, no importa, Marta. ¿Cuándo se te va a quitar el culo? No sé, pero siempre me llega una ansia que casi me vuelvo loco. A todo mundo quiero matar. Pues tienes que controlarte. No todo el tiempo vamos a estar para ayudarte. Pues de esta ya la libramos. Levántate, cabrón. Me madrearon a la chingada. Cierra las armas de la mano. Muévete, cabrón. Qué buen madrazo me puso este güey, güey. Oh, te nos veremos. Sí, a mí me logró. El tablo grande me logró. Ya se me acabó. Qué buena chinga se lo pusieron.
Caray, hermano. No pierdes ni el estilo ni la puntería. Uno nunca sabe cuándo se puede necesitar. Sobre todo tú que eres bien atrabancado. Nomás te dicen ojos bonitos y te pones loco. Como anoche. Y más cuando escuchas esa canción. Dígamelo a mí, que tengo que andarlo cuidando. Cuando escucha la canción, o que un grupo la toque, entonces arde Troya. Es algo que no puedo controlar. Esa canción me trae muy malos recuerdos. Lo sabemos. No necesitas explicarlo. Bueno, ya apúrense. Tenemos que pasar por las muchachas. En la madrugada te escuché gritar. ¿Otra vez esa mendiga pesadilla? Sí, hermano. Otra vez. Ya no te atormentes. Lo que pasó, pasó. Nosotros no podemos hacer nada para cambiarlo. Ya sé que no, pero nomás de acordarme de ese mendigo asesino, se me calienta la sangre. Él está en la prisión pagando su delito. Gracias a que te dieron por muerto, tú pudiste identificarlo. La mamá se llevó sus hijos a México y no se ha sabido nada de ellos. Pues eso sí, pero de cualquier manera siento que el odio me llena el alma. Y peor ahora que ese maldito asesino pronto va a quedar libre. Bueno, hermano, eso es algo que no se puede evitar. Pero vámonos. Las muchachas ya deben de estar esperándonos. Digamos salud por el cumpleaños de Danielita y que esta noche te hagan tu regalo inolvidable. Ay, salud. muchas gracias. La verdad es que yo sí quisiera, pero solamente que sea por la divina providencia, porque este hombre no se me anima. Uy, hermano, ya era tiempo.
En lugar de hijos vas a tener nietos. Salud, mi vida. Salud. Salud, salud. Aquí está. Oye, cantinero, ¿quiénes son aquellos hombres que están en aquella mesa? ¿Por qué? ¿No los conocen? No, pues no. Es que no somos de aquí. Ellos son los hermanos Fialo, y las chicas son sus novias. ¿Y qué? ¿Celebran algo? Sí, el cumpleaños de Dani, la novia de Jairo. ¿Cuál de ellos es Jairo? El que viste de negro. Oye, cantinero, ¿les puedo llevar una botella de whisky a mi nombre? Con gusto. ¿Qué te traes? Venimos a matarlos, no a invitarles un trago ni a hacer amistad. Eso ya lo sé, güey. Pero tenemos que hacer las cosas bien. ¿Con qué gusto los llenaba de plomo? ¿Y tú crees que a mí no me daría gusto? Pero tenemos que hacer las cosas con cuidado. ¿Y eso? ¿Quién te lo pidió? Se los mandan de aquella mesa. ¿Alguien de ustedes los conoce? ¿No los conocen? Espérame tantito, bien. Sí, me ven. Acompáñame. Gracias por invitarnos, pero no los conocemos. Perdonen, pero como vimos que algo estaban celebrando. No se ofendan, por favor, amigos. ¿Por qué no vienen a nuestra mesa? Pues si nos invitan, con mucho gusto. Vamos, pues. ¿Y qué es lo que están celebrando? Aquí estamos festejando el cumpleaños de mi cuñada Dani. Ah, pues muchas felicidades. Al igual que mi hermano, muchas felicidades. Gracias. Si no tienen nada mejor que hacer, los invito esta noche a la fiesta en mi casa. Y aunque tuviéramos otras cosas que hacer, no podríamos ignorar su invitación. ¿Y qué? ¿Se piensan quedar mucho tiempo por este condado? Nosotros, de hace muchos años, ya vivíamos aquí. De hecho, cuando éramos niños, nos conocimos. Nada más que ustedes no se acuerdan de nosotros. Y no los culpamos, vamos. Si nosotros tampoco los reconocimos, si no es porque le preguntamos al cantinero. Por problemas, tuvimos que irnos a México. Por cierto, a Chihuahua. Pero ya las cosas se pusieron muy feas por allá y tuvimos que regresarnos. Y tenemos intenciones de asentarnos nuevamente por estos lares. Y acabamos de comprar un ranchito por aquí cerca. ¿Y a qué se dedican? Pues de todo un poco. Ahorita le andamos haciendo a la compra y venta de caballos. Y a todo esto, ¿quiénes son ustedes? Yo soy Fernando Sierra y mi hermano, Alfredo. Me imagino que el cantinero les dijo quiénes somos nosotros. Sí, los hermanos Fierro. Sabemos lo que están pensando, pero por lo que nosotros concierne, esa es historia. Nosotros no tenemos por qué estar pagando por un delito que cometió nuestro padre. Final de cuenta, él ya está terminando de pagar. En eso estoy de acuerdo con ustedes. Solo que su padre en unos días saldrá libre. Y el de nosotros nunca saldrá de la tumba. Lo sabemos y créanos, la verdad que es que siempre lo hemos lamentado. De alguna forma nosotros también lo pagamos. Cuando tuvimos que salir de aquí y abandonar nuestra casa, porque todo el pueblo nos señalaba como los hijos del asesino. Yo creo que en cierta forma ellos tienen razón, ¿verdad, chicas? Yo estoy de acuerdo con Dani. Pues yo también. No creo que los hijos tengan que cargar con los errores de los padres toda la vida. Nosotros queremos ofrecerles nuestra amistad para sanar aquellas viejas heridas. Thank you.
Pues yo no estoy de acuerdo. Qué casualidad que después de tantos años vuelven a aparecer estos cabrones. A mí que estos hijos de la chingada traen malas intenciones. Desgraciadamente no podemos hacer nada para que esos cabrones se vengan a vivir aquí. Yo estoy de acuerdo, pero hay que estar atentos para que no nos sorprendan. No, y de seguro se van a traer ese pinche cerdo de su padre a vivir con ellos para refregárnoslos en la cara. Ahora lo que tenemos que averiguar, ¿cuál fue el rancho que compraron esos cabrones? Tienes razón, hermano. ¿Qué pasó, amigo Alfredo? ¿Cómo va la cosa? Son todos. Pues por ahorita sí. ¿Nadie nos siguió? ¿Qué pasó, amigo? Usted sabe bien que el coronita nunca se equivoca y tampoco es un pendejo. Está bien. Pasen. Todos son de confianza. Pues claro. Puras finas personas. ¿Y cuándo llegan los otros? Téngalo por seguro que mañana llegan otras dos camionetas con más pistoleros. Quiero que todos sepan qué vamos a hacer y cómo vamos a actuar. Dentro de un par de días, mi padre saldrá de prisión. Y ya estamos preparando la venganza contra esos malditos hermanos Fierro. Y sobre todo, contra el tal Jairo, porque por él mi padre fue a prisión. La verdad, es una venganza muy cara, pero el que paga manda. Yo no le daría tantas vueltas al asunto. Yo le metería un pinche plomazo en la cabeza. Eso sería muy fácil, pero queremos que sufra ese cabrón. Dile a tus hombres que entren. Quiero que todos sepan lo que pasará. Ya escuchaste, pinche muerto. Tráete toda la bola de cabrones. ¡Órale! Tocan. Lástima que ya se fueron. Sí. ¿Te estás divirtiendo? No me había divertido así en añales. Estoy tan contenta. Gracias, gracias. Jairo, ya quita esa cara. Ya verás, no va a pasar nada. Yo los vi muy sinceros a los dos. Puede ser, pero no podemos estar seguros. Ya pedí que me ayudaran a hacer algunas investigaciones. A mí tampoco me cuadra que anden por aquí. ¿Y por qué no? A mí que algo traen entre manos. ¿Verdad, mi amor? Sí. No tiene sentido. ¿Por qué iban a regresar a un lugar de donde salieron huyendo? Porque todo el mundo los humillaba por ser hijos de un asesino. Jairo,
viéndola así, sí tienes razón. Yo no iba a regresar a un lugar donde tengo memorias tan desagradables. Tienes razón. Pues podría ser más creíble como tú dijeras que tuvieran propiedades o negocios aquí. Pero mira que venir a comprar algo para vivir aquí. Entonces, ¿ustedes creen que sus intenciones sean otras? Pues... Hey, ya llegaron. Ya llegaron. Buenas noches, hombres. Buenas noches. ¿Cómo están? Muy bien. Muchas felicidades, Dani. Gracias. Lo mismo que a mi hermano. Le deseo muchas felicidades, señorita. Se lo agradezco. Si caso quieren tomar un asiento acá en esta mesa, está disponible. Claro que sí. Gracias. Gracias. De nada. ¿Te cayeron bien, hermanito? Estos dos cabrones ya los traigo, pero bien atravesados. Ahorita vengo, mi vida. Sí, mi amor. ¿Gusten tomar algo? Gracias. Solo vinimos a felicitar a Dani. No tomamos. Mi hermano y yo nos enteramos que ustedes tienen los mejores caballos de la región y nos gustaría hacer negocio con ustedes. Pues les informaron bien. Pueden pasar a verlos cuando quieran el rancho. Mañana mismo pasaremos por ahí. El rancho que compraron está para atrás del mezquite. Lo compraron desde hace un mes. Y ese mismo día despidieron a toda la gente. No tiene sentido. ¿Para qué van a querer un rancho si no tienen trabajadores? Oye, espérate. Ayer llegaron dos camionetas con varios hombres. ¿Estás seguro? Yo mismo los vi. Y varios de ellos estaban armados. Eso sí que está cabrón. Y también tomé fotos con mi celular. Buenos días. Esperamos no haber llegado muy temprano. Lo que pasa es que no quisimos esperar más tiempo y una vez quisimos ver los caballos. ¿Vienen a ver los caballos? Sí, así es. Ah, perdón. Ellos son Carlos y Sergio. Son parte del equipo de vaqueros. Trabajan con nosotros en el rancho. Les pedimos que nos acompañaran. Espero que no se molesten. No, claro que no. Bueno, pues los caballos los tenemos aquí en las caballerizas. Si quieren, vamos a verlos. ¡Claro! ¿Te diste cuenta? Esos dos vienen armados. Hay que estar alerta por cualquier cosa que pueda pasar. ¿Qué hacemos? Yo voy a la casa por mi pistola. Tú con mucha discreción. Avise al urbano que vienen armados. Estos son los caballos que tenemos. Algunos traídos de Arabia, algunos de España. Pura sangre, mis amigos. Ustedes deciden. Sus caballos están muy hermosos. Creo que vamos a hacer muy buen trato con algunos de ellos. Podemos ver los que están en las otras caballerizas. Lo siento mucho, mi amigo, pero eso no se va a poder. Nosotros no estamos acostumbrados a que gente extraña entre a nuestro rancho armada. Pero nosotros no traemos armas, ni las usamos. Pero estos señores sí.
¿Le avisaste? Sí, sí le avisé. ¿Traen pistola? Pues la verdad, sí. Ustedes saben bien que siempre les cargamos cuando hacemos esta clase de negocios. ¿Cómo serán tan pendejos? ¿Cómo se les ocurre traer armas? Si venimos al rancho de un amigo. Disculpe, señor. Como estamos acostumbrados a salir armados cuando vamos a hacer negocios, pues yo pensé que era lo mismo aquí que en la frontera. La verdad, yo no veo la diferencia entre aquí y allá. De aquí en adelante, cada vez que salgamos de rancho, tenemos que andar bien armados. ¿Pero por qué tiene que ser así, hermano? Mejor hay que averiguar qué es lo que quieren hacer y así adelantarlo nosotros. ¿Pero cómo serán tan pendejos que se dejaron ver las armas? ¿Por qué no las escondieron bien? Si no las traíamos a la vista, el que se dio cuenta fue el tal Jairo. ¡Ah, qué caray, señores! Si cuando estábamos ahí en las caballerizas, el tal pinche Jairo también andaba armado. Si no son tan pendejos. Esto no va a ser fácil, pero me vale madres. De todos modos me los voy a chingar. Se me está ocurriendo una idea. ¿Y ahora a ti qué te pasa? Esos hermanos Sierra ya me tienen hasta la madre. Ay, amor, ¿no crees que le estás dando mucha importancia? Estoy seguro que esos cabrones traen algo entre manos y no es nada bueno. Puedes estar equivocado. Se portan muy amables. Entonces, ¿para qué traen a esos güeyes armados como si fueran pistoleros? Suponiendo que así sea, no puedes hacer nada. Eso es lo que más rabia me da, el no poderlos correr a balazos. Por lo pronto, tienes que andarte con cuidado. Yo creo que estás celoso. Sí, pero también es por tu seguridad. Vete para la casa, rápido. Sí, mi amor.
¿Estás bien, hermano? Sí, claro. Solamente con razón. ¿Qué fue lo que pasó? Vengo del banco. Parece que quisieron asaltarme. Traigo la nómina de los vaqueros. Jairo. No, yo estoy bien, pero por lo que veo, estos caminos ya no son seguros. ¿Qué quieres decir? ¿Que esto no fue intento de asalto? Casi podría jurar que detrás de todo esto está la sierra. Y yo también estoy seguro. Hay que llegar a la casa. Y de ahí le hablamos al sheriff para que nos mande a alguien para ver si reconocen a esta gente. Son unos pendejos. ¿Cómo es que entre tres cabrones, que son asesinos a sueldo, no pudieron matar a dos pinches rancheros? Pues esos pinches rancheros mataron a tres. Lo que pasa es que mandaron a unos pendejos a hacer un trabajo de hombres. Espérame. No los subestimes. El padre fue un excelente tirador. La gente dice que ellos son igual que él. Pero se los va a llevar la chingada. Al que sí quiero matar con mis propias manos es al desgraciado por el cual me mandaron a la cárcel. Fueron tres cuerpos en vida que se encontraron. ¿Y pudieron reconocer a alguien? Ninguno. Creo que es gente recién llegada de la frontera. Sheriff, yo creo que los hermanos Sierra tienen mucho que ver en este atentado. A su rancho llegaron trabajadores de afuera. Vamos a averiguar y ustedes no se metan en problemas, sobre todo tú, Jairo. Pues si me buscan, me encuentran. Bueno, muchachos, pues yo me retiro. ¿Y tú, Urbano, cómo estás? Bien, comisario, solamente fue un rozón. Pero si sabe algo, nos avisa. Está bueno. Dele. Bueno, yo también me tengo que ir porque mañana voy a Waco. Yo te llevo. Y por lo pronto, hay que turnarnos. No hay que dejar el rancho solo ni un momento. Yo los organizo, ¿vale? No, que lo organice Gilberto. Tú me acompañas a llevar a Denny. Por lo visto, esto no va a ser tan fácil como habíamos pensado. ¿Qué te preocupas? Mientras nos paguen, que se sigan matando a esa bola de cabrones. Pues sí, pero ya viste que entre tres no pudieron con uno solo. Como dijo Alfredo, mandaron a una pinche bola de pendejos. Tienes razón. Estoy seguro que entre tú y yo nos bastamos para matar a esos hermanos Fierro. ¡Ah, qué caray! ¿Por qué te preocupas? Si más difícil nos la han puesto y no la hemos echado. Bueno, ya basta de tanta plática. Cántate una canción, hombre, para hacer más ligera la noche. Estaría bueno. Consíguete una guitarra y nos la echamos. A ver, Jorge, tráete una guitarra. Thank you.
no puedes seguir. Tus caricias las tengo contadas y que a fuerzas no puedes salir. Tu cariño no es tan sincero. Me doy cuenta y me siento morir. Es por eso que vengo a decirte que ya con tu vida no puedo seguir. Me voy a marchar para ya olvidarte, para no recordarte. Es mejor así, no soporto el dolor de perderte. Lograré ser más fuerte para no sufrir. Me voy a marchar para ya olvidarte, para no recordarte. Es mejor así. El cariño que yo te brindaba en ningún otro cuerpo lo vas a sentir. Hoy regreso y te miro de nuevo y me dicen que todo cambió, que me amas y me has extrañado y que del pasado ya todo acabó, que te vieron con otra persona. Me han contado la gente por ahí. Es por eso que vengo a decirte que ya con tu vida no puedo seguir. Me voy a marchar para ya olvidarte, para no recordarte. Es mejor así. No soporto el dolor de perderte. Lograré ser más fuerte para ya no sufrir. Me voy a marchar para ya olvidarte, para no recordarte. Es mejor así. El cariño que yo te brindaba en ningún otro cuerpo lo vas a sentir. Bueno, pues ahora sí tráiganse unas cheves para brindar con el compa Coronita, para ver cómo hace gárgaras con su tocaya. Jairo, Jairo. Jairo, Jairo, Jairo. Hey, Jairo. ¿Esto qué tanta grita traes, hombre? Ni sabes de lo que me acabo de enterar. Ya suéltala. Acabo de ir al pueblo y me dijo el cantinero que anoche estuvieron unos hombres de los Sierra y que fueron a Dallas por Bruno. Desgraciado. Lo deben de tener en el rancho. Acompáñame. Voy al pueblo a ver el sheriff. Hay que asegurarnos de que esto sea cierto. Thank you.
Quisiera saber si el día de ayer fue liberado un reo llamado Bruno Sierra. Ok, eso es todo, gracias. Efectivamente, ayer cumplió su condena y fue liberado. Pues hay que hacer algo, sheriff. No puedo hacer nada mientras tanto no se les compruebe que están cometiendo un delito. Ya mis hombres están investigando si hay una relación entre ellos y el atentado de ayer. Está bien, sheriff. Pues si no se puede hacer nada, ¿qué le vamos a hacer? Con su permiso. ¿Y qué piensas hacer? Pues no sé, pero no voy a esperar que esos desgraciados me maten. Vamos con el cantinero, a ver qué averiguamos. Buenos días, señores. Buenos días. ¿En qué les puedo ayudar? Ayer hubo un atentado contra Urbano Fierro y estamos realizando algunas investigaciones. ¿Y eso qué tiene que ver con nosotros? ¿Cuántos empleados tienes trabajando en tu rancho? Como unos 10. ¿Reconoces alguno de estos? No, ninguno. Vámonos, compañero. Está todo en orden. Permiso. Que les vaya bien. Agosto, ya lo reconocieron. ¿Qué fue lo que viste? Uno de esos cabrones es un asesino por el cual ofrecen recompensa. ¿Por qué chingado no lo arrestamos? Porque tiene gente armada. Mejor vamos a informarle al sheriff. Vámonos. Fernando, ¿te diste cuenta que reconocieron a ese pendejo? Sí, me di cuenta. No los dejes que salgan del rancho. Mátalos y desaparécelos. Sí, señor. ¿Te esperas? ¿Qué hacemos con estos pinches muertos?
entiérrenlos a los hijos de la chingada. Y esta mierda, desaparézcamela inmediatamente, por favor. ¿Qué van a tomar los señores? Tres cervezas, por favor. Ahorita se las traigo. Buenos días. ¿Qué quieren tomar? Dos cervezas. Tan fácil que sería meterle un plumazo aquí mismo. ¿Por qué no lo hacemos? Sería uno menos. Ganas no me faltan. Pero ese cabrón, el viejo se lo quiere echar personalmente. Me enteré de lo que les pasó a ti y a tu hermano. ¿Cómo está él? Está bien, solo fue un rozón. Aquí Efren me contó que escuchaste por ahí algo. Pues lo que yo escuché fue que los hermanos Sierra dijeron que su papá ya estaba libre. ¿No escuchaste algo más? No escuché muy bien, pero hablaban de un trabajo que les iba a dar mucho dinero. Uno de los hombres está sentado ahí. Ese cabrón fue uno de los que jugaba los caballos. Es mejor que permanezca escondido en la cabaña. No puedo. Tengo que arreglar las cosas con Sierra y su maldito padre. Avísale a Dani. Gracias, Imel. A sus órdenes, señor. Dime que me traes muy buenas noticias, Coronita. Muy buenas noticias. Mi gente es muy valiente. Y téngalo por seguro que de aquí en adelante, esos cabrones ya no nos van a dar problemas. ¿Dónde está Jairo? Lo tuve que llegar a esconder. ¿A dónde lo llevaste? A la cabaña abandonada.
Vino el sheriff a buscarlo para detenerlo por el asesinato de unas personas. ¿Tú estabas con él? ¿Qué fue lo que pasó? Hoy en la mañana le conté a Jairo que Bruno estaba en libertad y que está viviendo en el rancho de sus hijos. Fuimos a la cantina y Jairo mató a unos hombres. En buen problema está metido. ¿Qué vamos a hacer? Por lo pronto mantenerlo escondido, porque si el sheriff se entera dónde está, lo va a meter a la cárcel. Bruno, esto se está saliendo de control y yo ya no podré seguirte tapando. No te pongas tan histérico, sheriff. Yo sé que tú puedes aguantar. Solo necesito un par de días. Dijiste que esto sería muy rápido y luego desaparecerías. Pero ha habido muchos muertos y para acabarla de chingar, matas a mis ayudantes. No sé de qué chingados me estás hablando. No te hagas pendejo. Ellos estaban pidiendo auxilio a la oficina. A mí no me vengas con tus chingaderas. Ellos solo hacían su trabajo. Entiendo tu dolor por la muerte de tus ayudantes. Para compensarlo y en forma de pésame, después te mando tu mensualidad. ¿Cómo ves? Espero que los cadáveres no estén a la vista. Por eso no te preocupes, sheriff. Solo no reportes la desaparición hasta dentro de un par de días. Por cierto, también te venía a decir que Jairo mató a 3 de tus hombres en la cantina. Me lleva la chingada. ¿Y quiénes fueron los que murieron? Los que se fueron siguiéndolo. Era el muerto y 2 más. ¿Y sabes dónde está? Fui a su casa a arrestarlo y él no estaba allí. ¿Sabes qué? Esto se tiene que acabar ya. Pero si ahora se anda escondiendo, ¿cómo lo vamos a encontrar? Con las manos en alto, no se te ocurra hacer una pendejada porque aquí te lleva la chingada, cabrón. Bien, nada más. Vinimos con una blanca palomita y estamos con sopilote. Para el caso da lo mismo, vámonos. Así es de que tú eres quien nos dirá dónde se encuentra el tal Jairo Fierro. Mi madre, yo no le diré dónde está. ¿Te lo explico o sabes que ya te llevó la chingada? No, matarte ahorita sería demasiado bueno para ti. ¿Vas a hablar o quieres otra calentadita, cabrón? Yo les dije, no les voy a decir ni madre, cabrones. Muy machito, cabrón. A nosotros todos nos interesa Jairo. Así es que dinos en dónde está y salva tu pellejo, pendejo. ¿Ustedes creen que soy tan pendejo? Ustedes no tienen palabra. Es más, no tienen madre. Así es de que tú eres el culpable de que muera gente inocente. Vamos a ir a matar los hermanos de Jairo y al cabrón que se nos ponga al frente. Son unos desgraciados cobardes. Acompáñenos a la camioneta, coronita. Luego regresas a matarlo. Después nos alcanzas en el rancho de los hermanos Fierro. Para mí será un honor.
después de todo, eres un afortunado. Nadie sabe la hora ni cuándo va a morir. Mucho menos, ¿quién lo va a matar? ¿Te gustaría una fumadita? ¿Qué escándalo traes? ¿Quién te golpeó? Cuando iba a la casa de Dani, unos hombres de la sierra me sorprendieron y me dijeron que iban al rancho a matar a tus hermanos. ¿Qué estás diciendo? Como oíste, los van a ir a matar y después van a venir por ti. Así es que tenemos que ir a evitar esa masacre. Pero estás herido tú. Por mí no te preocupes, tenemos que ayudarlos. Eso es lo bueno de las balas de salva. Más bien yo diría, tú mataste a tu patroncito Jairo. Tú nos trajiste con él. ¡Ahora van a morir los dos! Toma. ¡Salve, hijo de la chingada! No,
rendirnos, porque si no nos matan. Yo no me rindo a nadie, no se crea de correlones. ¡No disparen! ¡Me rindo! ¡Maldito perro traidor! ¡Te cambio tu vida por la de ella! ¡Aquí estoy, maldito cobarde! ¡Suéltala! ¡Suelta tu arma! ¡O la mato! ¡La venganza es dulce! Es como un plato de comida frío que se come poco a poquito. Tú fuiste el culpable por lo cual me mandaron a la cárcel. ¡No! ¡No! Ya se acabó. Ya.